¿Os acordáis de esta canción? Hace calor, hace calor. Porque hoy quiero hablaros del calor. ¿Estás acalorado? Ten cuidado con el calor, que el calor es peligroso. Pero no te puedes poner un bozal contra el calor. ¡Ay, qué calor! Pero antes de seguir hablando del calor, vamos a pasar a ver un anuncio. Y después continuamos. ¡No te vayas! ¡No te vayas! Aprenda a crear un patrimonio con Bitcoin. Programa integral de formación y gestión cripto. Análisis técnico y fundamental. Protocolos de actuación. Acompañamiento especializado individual y en grupo. Eduard Oms, su mentor financiero. Trader profesional con 29 años de experiencia como inversor de éxito. Durante los últimos años se ha especializado en el ecosistema Bitcoin aplicando su propia metodología. Pinche en el enlace de la descripción y visite nuestra web, criptoelite.com. Debajo en la descripción tienes un enlace para apuntarte a Criptoelite. Pero sigamos, sigamos con el calor. Los medios de comunicación, las televisiones, te están diciendo lo que tienes que pensar y lo que tienes que sentir. Tienes que sentir calor, más calor que nunca. Es el momento de más calor en la historia. Nunca en tu vida, en toda tu vida, habías sentido tanto calor. Vas a tener calor hoy, mañana, el año que viene y al siguiente, mientras comas carne de vaca, porque los pedos de las vacas y los pedos de los cerdos están subiendo el CO2. Las plantas no producen CO2. Las plantas. Pues lo he dicho muchas veces. El primer mandamiento de una persona que quiere ser libre, ¿cuál es? Apaga el televisor. No escuches, ni veas, ni leas a los medios de manipulación masiva, porque ellos te repiten los mantras constantemente y tú no te das cuenta. Tú dices, no, yo estoy inmunizado contra los medios de comunicación porque me he puesto... No, no estás inmunizado. Basta con que lo veas a diario para que acaben penetrando en tu mente. Ellos penetran en tu mente. Ellos te repiten tantas veces lo mismo que llega un momento que tu mente se lo cree. Aunque tú creas que tú no te lo crees, tu mente ya se lo ha creído. Ya estás en la trampa. Y de repente, como te están diciendo, que hace tanto calor, y que todo es por el cambio climático. El cambio climático que ahora es el centro de todos nuestros males. Ahora te dicen que de repente la gente se está muriendo de golpes de calor. O sea, hace un año, hace dos años, no se morían ni 10 personas por golpe de calor y ahora de repente se mueren cientos de personas por golpe de calor. El calor, el cambio climático es tu culpa por comer lo que no debes, por conducir coches, por desobedecer. Obedece a los mandamases. ¿Qué es esto de echar a Mario Draghi? ¿Qué es esto de echar a Boris Johnson? Obedece a los mandamases. Esta Europa que se está rebelando porque tiene calor. Tiene calor y tiene miedo de tener frío, porque después del calor va a venir el frío, la falta de gas, los recortes, quieren que pasemos frío. Esta gente nos pasa del calor al frío y del frío al calor y por medio justifican con la crisis. Esta crisis es la crisis de Ucrania. No es la crisis del sistema, no es la crisis de la Unión Europea que ha sido un fiasco, de estos patanes que nos han desgobernado y nos siguen desgobernando. Estos patanes que viven en el relato y viven contra la realidad. No es la crisis de estos patanes, la crisis es de Ucrania. Basta ya de engañarnos. Apaguemos la televisión. No la veamos. No leamos los grandes medios de manipulación de masas. Empecemos a pensar por nosotros mismos. Busquemos información con criterio. No nos creamos lo primero que nos dicen. Aunque te lo digan y te lo repitan mil veces, ¿qué es lo que hacen para que te lo acabes creyendo? No, el mundo no se acaba. El aceite de girasol no viene de Ucrania. La gente no se está muriendo de golpes de calor. No está experimentándose ningún cambio climático que no sea normal por los ciclos naturales. La guerra de Ucrania no es solo culpa de Rusia, también es culpa de todos estos incompetentes, que además la están alargando. Acaben ya con este conflicto, porque están matando a muchísimos ucranianos y están arruinando a toda Europa. Y sí,
hay que echar a todos los gobernantes responsables de estos tres últimos años de atrocidades que hemos sufrido y las consecuencias que estamos pagando ahora. Apagad la televisión, apagad los medios y empezad a pensar y empezad a actuar. Hay plataformas, hay grupos que están luchando. Yo os invito a ello y lo hago con una sonrisa, sin perder el sentido del humor, aunque a veces parezca que me enfado. No me enfado, no me enfado, en serio. Lo único que quiero es animar, de verdad. La realidad existe. Salid del relato. Salid del metaverso que os han creado, que nos han creado, que yo soy una víctima también. Salgamos del metaverso. Johnson, Draghi, bueno, ¿y en España qué? Antonio, te llega el turno. ¿Pero después qué? ¿Qué viene? ¿El frijoles? ¿El frijoles? ¿El que no sabe ni apretar botones? Tenemos que hacer algo. Hay que cambiar el sistema electoral. Y aprovecho este vídeo para decir, diputado de distrito, ¿queréis saber lo que es el diputado de distrito? Mirad este breve vídeo que os pongo a continuación, con un resumen muy sencillo. Y con ese vídeo me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias por haberme acompañado, haberme escuchado durante todos estos minutos. Adiós. ¡Dentro vídeo! ¿Cómo nos representa un diputado? Para estar representados, elegimos a nuestro diputado de distrito entre candidaturas uninominales. En distritos de unos 100.000 habitantes, elegimos a una persona, no una lista de partido. Gana quien consigue la mayoría absoluta. Si no, segunda vuelta entre los dos más votados. Legislan los representantes de la nación, no unos partidos pagados por el Estado. Cada diputado defiende los intereses de su distrito electoral, no los de su partido. Cada diputado tiene una oficina abierta en su distrito electoral. Los gastos y su sueldo los fija y paga el distrito, no el Estado. El distrito puede revocar anticipadamente el mandato del diputado si se corrompe o incumple sus compromisos, porque quien paga, manda.